Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí se Buenas escucha claro. noches. Ok, gracias. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto saludarles y poder compartir con ustedes, iniciando pues este webinar. Bueno, como inglés corporativo, ¿verdad? Que somos una empresa enfocada a lo que es el desarrollo de este tipo de eventos en línea. Vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Iniciando este día en lo que es el curso de Microsoft Excel nivel básico. Para mí es un gusto, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, su servidora Denise Alvarado. Vamos a iniciar pues esta capacitación enfocada a lo que es la parte de Microsoft Excel, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de enfocarnos en lo que es el área didáctica relacionada a hojas de cálculo, ¿verdad? Vamos a empezar desde lo más chiquito, vamos a empezar viendo, ¿verdad? Cómo se trabajan, cómo se navegan en las hojas de cálculo de Microsoft Excel y pues esperando para ustedes, ¿verdad? La satisfacción de este evento. Vamos a compartir pues durante varias semanas y pues me interesa pues mucho, ¿verdad? Que también por parte de ustedes al otro lado pues estén con la disposición, estén pues con la disponibilidad, ¿verdad? De aprender, de preguntar, de participar, sobre todo mi metodología es de esa manera, ¿verdad? Por de pronto indico, bueno, Jessica, me ayuda, me apoya, me comparte su pantalla. Sí, luego pues indico, César, muy bien, me comparte su pantalla. Trato la manera, ¿verdad?, de que la clase sea amena, que usted participe, ¿sí?, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando los ejemplos, voy a ir mostrando pues los diversos ejercicios a través de mi pantalla y pues también me interesa, ¿verdad?, que al otro lado usted vaya desarrollando también los ejemplos, ¿sí? Van a haber momentos en que a través del grupo de WhatsApp en el cual estamos, yo les voy a compartir la plantilla de trabajo. Yo trabajo mucho con lo que son plantillas. Yo preelaboro archivos, los comparto y pues me interesa, ¿verdad?, que los tengan listos, ¿sí? Yo sé pues que tal vez la mayoría salimos de trabajar a las 6 de la tarde, 6:30, qué sé yo, y nos toca pues movernos hasta nuestros hogares, ¿verdad? Y entiendo muy bien que a veces pues el tráfico que vamos manejando. Pero trate por favor siempre de conectarse, ¿sí? De estar pendiente de la capacitación, ¿verdad? Y pues de tener listo su equipo informático para ir a la par mía desarrollando los ejercicios. A veces, ¿verdad? Hay algunos participantes que me dicen, mire, Denise, yo solamente estoy escuchando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A veces yo entiendo que tal vez tenemos alguna otra cosa que hacer, pero pongamos de nuestra parte, ¿verdad? En este evento solamente vamos a compartir 1 hora de lunes a viernes y pues hagamos el espacio, ¿sí? Dediquémonos a este webinar, a esta capacitación para retroalimentar, ¿verdad? Esos conocimientos que tal vez ya algunos de ustedes ya tienen de Microsoft Excel, ¿verdad? Yo voy a iniciar, repito, desde lo más básico, desde lo más elemental, desde lo más sencillo, y así poco a poco vamos a ir aumentando el grado de dificultad en este evento, ¿verdad? Para que ustedes pues tomen a bien el uso y el manejo de este programa, el cual pues para muchos a veces pues dice, ay no, Excel, qué aburrido, ay que es muy cuadriculado, ay, que se trata de hacer fórmulas, prefiero mejor hacer una presentación o prefiero mejor editar un documento. Pero no, ¿verdad? Hoy en día esta es una herramienta que se ha vuelto muy usual, ¿verdad? En nuestro ambiente, en nuestras empresas. Es muy demandante, sobre todo por la parte financiera, por la parte
de contable en el área de inventarios, ¿verdad? Para el control de planillas de pago, la administración de bases de datos. Entonces, quieras o no, ¿verdad? Se ha vuelto muy demandante y es importante, ¿verdad? Conocerla, a aprender de ello, ¿verdad? Las diferentes funciones, las diferentes maneras de hacer fórmulas y sobre todo, ¿verdad? Cómo aplicarlo a lo que es el ámbito financiero, al ámbito estadístico, al ámbito académico. Entonces, en 20 horas, ¿verdad? También hago la aclaración, en 20 horas no vamos a aprender todo el programa porque es muy extenso, ¿sí? Su servidora pues tiene la experiencia de trabajar los niveles básico, intermedio, avanzado e inclusive, ¿verdad? Muchas veces tendemos a trabajar lo que es la parte de tablas dinámicas de manera separada, ¿verdad? O lo que es también el área de administración de bases de datos que también está enfocado a lo que es Excel. Así es que esperando, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pues tenga sus propósitos y sus expectativas para estas 20 horas en las cuales vamos a estar compartiendo. Bien, voy a pasar rapidito lista, ¿verdad? Es necesario hacer un preámbulo antes de comenzar pues con lo que es la parte de los contenidos. Bien, voy a pasar lista, por favor me dicen presente para irles conociendo, ¿verdad? Arnulfo Franco Galdames. Si, en caso, si tiene problemas con el audio, ¿verdad? Solamente me levanta la manita o le agradecería también que me diga presente. Arnulfo Franco, ahí está, ok. Gracias. César Mauricio Gallegos. Presente, licenciado. Gracias. Douglas Malvin Ortiz. Douglas Malvin. Erika Mercedes Santos. Presente. Gracias. Fernando Antonio Ramos. Fernando Antonio. Flor de María Morales. Flor de María. Griselda Guadalupe Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Harris Remberto Sahel. Ah, ya lo vi. Jessica Yamilet López. Jessica Cordes RV, sí, ¿verdad? Ahí Hola, está. buenas noches, sí. Noches. Julio César Moss. Presente. Julio César. Gracias. Presente. María Magdalena Lima. María. Presente. Gracias. Marlene Lisset Rivas. Presente. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn Monroy. Presente. Maribel Ramírez. Sonia Maribel, Tito César Icio Bachas, Presente. Sonia. Presente. Sonia Maribel, sí. 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 Tito César. Sí. Tito César. Yesenia Azucena Varga. ¿Abarca? Presente. Sonia Elizabeth Parada. Presente. Vaya, muy bien. Ustedes pues han ingresado a lo que es la plataforma, ¿sí o no? Pregunto. Sí, Muy bien. Ahora bien, cada uno de ustedes, ¿verdad? Se les ha asignado lo que es pues el ingreso, ¿verdad? Se les ha asignado su usuario y su respectiva contraseña para poder revisar lo que es el material de clase. Ahora bien, cuando usted ingresa, ¿verdad? O para los que ya lo hicieron, colocarse en lo que es el curso básico, pues tienen en sí o han visualizado, ¿verdad? Lo que es la parte de la clasificación de cómo vamos a trabajar, la estructura de trabajo. Nosotros, pues como iniciamos este día, lunes 20, ¿verdad? Vamos a comenzar lo que es la sección 1. Cada semana, ¿verdad? Conlleva a sección 1,
semana 2, sección 2, semana 3, sección 3, semana 4, sección 4. Dentro de cada una de estas secciones que compete a la semana, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la sección 1, nosotros para esta semana vamos a iniciar con conceptos y entorno de trabajo de Microsoft Excel. Conmigo ustedes van a compartir 20 horas clases. ¿Sí? Pero dentro de la plataforma usted va a encontrar todo lo que es el material didáctico, como los conceptos que yo voy a mencionar durante la clase. En esto de conocer, de aprender acerca de Microsoft Excel, no es solamente la parte práctica, no solamente es, voy a abrir el programa y voy a comenzar a hacer una tabla, voy a comenzar a hacer un gráfico, voy a moverme en esta hoja de cálculo. No, siempre es importante, ¿verdad?, añadir parte de la teoría, añadir parte de conceptos que son muy importantes conocer, ¿sí? Porque, quieras o no, Microsoft Excel tiene su estructura, tiene su manera de trabajar, ¿verdad? Entonces es importante conocer también su entorno de trabajo antes de iniciar con lo que es la parte de fórmulas, funciones, elaboración de bases de datos, etcétera. Entonces, cuando usted ingrese, ¿verdad?, a su plataforma, para los que tal vez ya lo hicieron, ya estuvieron curioseando, ya estuvieron explorando lo que es la manera en la cual se va a trabajar, van a encontrar ustedes, pues, que están divididas en cada uno de los temas. Por ejemplo, ahorita, pues, nosotros estamos en la sección 1. Uy, se me canceló. Vamos a volver a entrar. Está inglés básico. Y pues, estamos acá en la sección 1, conceptos básicos y entorno de trabajo de Microsoft Excel. Usted va a encontrar, ¿verdad?, también una serie de pruebas, una serie de cuestionarios que son importantes que usted vaya elaborando a su propio ritmo. Esos cuestionarios y esas evaluaciones no las va a tocar conmigo, sino que usted por su propia cuenta debe de ingresar a la plataforma y puede ir desarrollando cada uno de los ejercicios, ¿verdad? O cada uno de los evaluados acorde al ritmo que nosotros vayamos avanzando. Por ejemplo, para esta hora, ¿verdad?, yo voy a desarrollar el entorno y los conceptos básicos de Microsoft Excel. Sí, usted puede dar una leída a estos conceptos que yo voy a explicar. Luego de ello, usted explora cómo ingresar, etc. Hasta acá se refiere a los contenidos que yo voy a trabajar. Luego de ello, ¿verdad?, si yo hago clic en el botón siguiente, ¿sí?, aquí va a aparecer la videoconferencia. Esta clase, ¿verdad?, en este momento ya se está grabando. Entonces, probablemente ya el día de mañana o tal vez, hablo mucho, pasado mañana, aunque ellos, los encargados de la plataforma, lo hacen al día siguiente, actualizan el video de la clase y lo publican en este espacio, ¿de acuerdo? Luego de ello, ¿verdad?, usted también va a poder visualizar un foro de discusión, ¿verdad? A veces acá se coloca alguna pregunta y pues ustedes comparten sus respuestas. Y luego, hay una pequeña prueba o hay un pequeño cuestionario que usted debe de contestar. En cada uno de los objetivos de las clases, ¿verdad?, hay evaluados. Entonces, esos evaluados usted los va a ir desarrollando a medida usted va avanzando en lo que es el curso. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar de compartir en este momento y vamos a compartir pues la agenda en la cual nos vamos a enfocar en esta hora. Bien, como ya les había mencionado, o para los compañeros que tal vez acaban de incorporarse, ¿verdad?, su servidora, Denise Alvarado, voy a compartir con ustedes en estas 20 horas, ¿verdad?, todo lo relacionado al nivel básico de Microsoft Excel.
Mencionaba hace un momento que para mí es gratificante también, ¿verdad? Cuando al otro lado usted también tiene, ¿verdad? O va desarrollando los ejercicios a la par mía. Yo le sugiero, ¿verdad? Que si puede también tener su computadora e ir haciendo los ejercicios para que vaya verificando, hágalo. ¿Sí? Hay algunos que me dicen, mire Denise, voy manejando o mire solamente estoy de oyente, no le puedo compartir. Pero en caso de ser así, por favor, trate la manera de ir practicando porque vamos a lograr, ¿verdad? Éxito en este evento, ¿verdad? Si también usted va desarrollando los ejercicios. Si también usted, ¿verdad? Va a la par mía y va pues también avanzando en los contenidos. Yo sugiero, ¿verdad? Otra sugerencia que voy a dar es que si están conectados con Zoom desde su computadora, puede dividir la pantalla. Hay algunos participantes que al lado izquierdo tienen Excel y al lado derecho tienen Zoom, ¿sí? Van visualizando lo que yo voy haciendo y lo van practicando también en Excel, ¿sí? Eso también les puede ayudar. O se pueden conectar a través del teléfono para que vayan escuchando y viendo la clase y en su computadora ir haciendo pues los ejercicios. Hay personas que también les favorece mucho esa parte, ¿sí? Así es que son sugerencias, ¿verdad? Que yo proporciono para que también ustedes, ¿verdad? Vayan avanzando. Bien, ¿qué es Excel? Prácticamente, ¿verdad? Es uno de los programas ya incorporados en lo que es el ámbito informático por parte de esta gran empresa que tiene años y años, ¿verdad? De proveernos este tipo de programas de Office, Microsoft, ¿verdad? Y pues más que todo Excel se trata o nos permite poder desarrollar diversas tareas, diversas actividades enfocadas al ámbito financiero, al ámbito contable, ¿sí? Al ámbito de las bases de datos, ¿sí? Esa es su finalidad. Para muchos, pues probablemente sea muy escueto, sea muy aburrido, ¿verdad? Porque, ay, no, las fórmulas, y que mire que esto parece matemáticas, pero no. A medida nosotros, pues, nos vamos incorporando un poco más en lo que es el programa, vamos a ir descubriendo tantas bondades que tiene Microsoft Excel y sobre todo, pues, para poder aplicarlo al ambiente empresarial, al ambiente financiero, ¿verdad? Al área contable. Vamos a descubrir, pues, muchas herramientas, muchas opciones que él tiene para poder desenvolvernos en lo que son todas estas áreas. La pantalla principal de Excel, ¿verdad? Es esta. Cuando nosotros pues ingresamos al programa, ¿verdad? Por ser parte de la familia Microsoft, por ser parte de la familia de Office, pues vamos a visualizar este su entorno, ¿sí? Un área cuadriculada, ¿verdad? Que para muchos dicen, ay, no, si parece el cuaderno de matemáticas o parece el cuaderno de estadística, lo único que los cuadritos pues son un poco más anchos. Y mire, y en esta cuadrícula, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? A veces nos preguntan eso. Pero quiérase o no, ¿verdad? Vamos a descubrir diversas acciones que podemos realizar dentro de Microsoft Excel. Como es un programa. Y pues todos los programas en el ambiente Windows pues tienen su barra de título. En la parte superior vamos a observar que dice libro 1 y el nombre del programa. Esto, ¿verdad? El libro 1 es porque Excel en sí, todo él es un libro, ¿sí? Es un libro. Dentro de este libro, ¿verdad? Yo puedo tener una hoja de cálculo. ¿Dónde está esa hoja de cálculo que yo estoy mencionando? Si nosotros visualizamos la parte inferior izquierda, acá abajo, ¿sí? Nos aparece hoja 1. En algunas versiones de Excel, la versión tal vez 2013 o 2016, o las XP, por ejemplo, tiende a mostrarnos tres hojas de cálculo, ¿sí? Por default. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Ahora bien,
Sí, en estas nuevas versiones, ¿verdad? Porque vean de que Microsoft con frecuencia tiende a actualizar sus programas. Ya hace un par de años estábamos con la versión 2016, ¿verdad? Hace unos cuantos años, perdón. Pero ya hoy en día, ¿verdad? La versión 2019 está en boga. Ahorita, pues, Microsoft nos está ahí enviando mensajes, ¿verdad? Para una actualización, para emigrar a la versión 2019. Pero esto, ¿verdad? No implica que no podamos utilizar las versiones anteriores, ¿verdad? No implica eso, que no lo podamos hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en ocasiones Excel solamente nos muestra una hoja de cálculo, pero nosotros acá, mediante este botoncito, podemos agregar una segunda hoja, ¿sí? Y mediante este mismo, yo puedo ir agregando una tercera hoja, puedo ir agregando una cuarta hoja, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la actividad que yo esté desarrollando, puedo ir agregando diversas hojas de cálculo, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas de cálculo, ¿verdad? Y pues mantener un control dentro de un libro, es decir, dentro de un archivo. Entonces, esto es en cuanto, ¿verdad?, a la creación de hojas de cálculo. Cuando yo ingreso a Excel, ¿verdad?, visualizamos esta cuadrícula, la cual pues está conformada de lo que son casillas, ¿sí? Todas estas casillitas, ¿verdad?, que yo visualizo dentro de lo que es Excel, ¿verdad?, es el espacio o el área donde me va a permitir a mí poder ir digitando, poder ir ingresando información a mis tablas, ingresando valores numéricos a una base de datos. Todo este espacio es el que me va a permitir a mí para poder crear un gráfico, para insertar una imagen, para insertar una autoforma, para insertar un valor negativo. En cada una de estas casillas yo puedo ingresar texto, valores numéricos, porcentajes, valores decimales, una fracción, un valor negativo, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros visualizamos el programa, ¿verdad? En lo que es la parte superior, a continuación de la barra de título, tenemos lo que es el menú, ¿sí? Las cintas de opciones. En la versión XP, me parece, si no más me recuerdo, había un menú desplegable, que nosotros hacíamos clic en la opción archivo y se desplegaba un menú. Hacíamos un clic en la opción vista, por ejemplo, y se desplegaba un menú. De la misma manera, perdón, ahora con las versiones 2016, 2013 para acá, sí, ya ahora tiene un diseño diferente, porque son mediante cintas de opciones, es decir, todo mediante iconografía. ¿Ya? Mediante iconografía. Ahora bien, no nos vamos a aprender todos los iconos de una sola vez, ¿verdad? Todas estas opciones de menú, usted las va a ir aprendiendo poco a poco. Vea que ahorita estamos en un nivel básico y pues poquito a poquito vamos a ir aprendiendo algunas de estas opciones para ir administrando nuestras tablas o alguna base de datos que vayamos a trabajar. Ahora bien, en la parte superior, perdón, en la parte derecha, ¿sí? Tengo yo acá también lo que es la barra de desplazamiento. Esta barra de desplazamiento me va a permitir, como dice su nombre, desplazarme de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Tengo dos, una horizontal y otra vertical, ¿verdad? La horizontal me va a permitir desplazarme de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda o inquietud? Me la hacen saber, por favor. ¿Estamos bien hasta este momento? Sí, licenciada, todo bien. Gracias, César, muy amable. Bien, entonces, estas son herramientas, ¿verdad?, que nos van a permitir a nosotros poder desplazarnos. Por eso es que se le llama barras de desplazamiento. Ahora, también, ¿verdad? Vamos a observar acá esta otra herramienta bastante bonita.
que se le conoce, uy, me pasó, se le conoce como cuadro de nombres, este botoncito, cuadro de nombres y también la famosa barra de fórmula, ¿sí? La barra de fórmula. En ella nosotros vamos a estar visualizando las fórmulas o funciones que se introducen en cada una de las casillas o que se introduce pues dentro de una hoja de cálculo. Vamos avanzando. Ok. Algo, ¿verdad? Bien elemental por lo cual está conformado Microsoft Excel es por lo que son las partes de las filas. Las filas, ¿verdad? Dice que están ordenadas de arriba hacia abajo. Las filas son las que están representadas de manera horizontal y pues me representan mediante números, las cuales comienzan desde la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí yo visualizo, mire, hasta la fila número 15. Es lo que estoy visualizando en el gráfico, en la pantalla. Pero si usted me observa acá, comenzamos desde la fila 1 y termino en la fila 1.048.576. ¿Sí? Esta es la última fila, la fila 1.048.576. Imagínense de arriba a abajo. Esa sería, ¿verdad? La numeración. Es decir, que aquí cuando llega la fila 15 continúa, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19 y sigue 20, la 1000, la 2000, la 4000, la 5000, la 900 y fracción, etcétera, hasta llegar a la de 1.048.576. Eso es en cuanto a filas. Ahora, ojo, en cuanto a columnas. Las columnas se representan de manera vertical, ¿verdad? De manera vertical, ¿sí? Y esto pues es como las construcciones, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un techo, cuando vamos a construir un edificio, una casa, que se necesita columnas que lo sostenga. Entonces, por eso es que también, ¿verdad? Son representadas de manera vertical. Las columnas, ¿verdad? Están ordenadas o están representadas mediante las letras del alfabeto, ¿sí? Están ordenadas de izquierda a derecha, ¿verdad? Mediante la representación de las letras del alfabeto, comenzando con la letra A, B, C, D, pero aquí continúa, E, F, G, H, I, J, K, etcétera. Llega a la letra Z y luego continúa. A B, A C, A D, etcétera. ¿Hasta dónde llega? Mire, llega hasta la columna X, F, D. X, F, D. Esa es la última. Ojo, la última columna. Es decir, que en total yo tengo 16.384 columnas. 16.384 columnas, comenzando desde la columna A hasta terminar a la columna XFD. Tengo un espacio suficiente, ¿verdad? Tengo suficiente espacio pues, para poder trabajar en una sola hoja de cálculo, una planilla de pagos, un inventario, un estado de cuentas, qué sé yo, agregar gráficos, una tabla dinámica, bases de datos, etcétera. ¿Sí? Hay suficiente espacio para poder trabajar todo ello en una sola hoja de cálculo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir avanzando poco a poco. Ahora bien, dentro de Excel hay ciertos términos, hay ciertos conceptos que se manejan con mucha frecuencia. Ahorita que nosotros estamos comenzando, ¿verdad? Vamos a adoptar estos conceptos. Va a ser normal, ¿verdad? Cuando yo le diga, mire, César, seleccione un rango, ¿sí?
cuando yo le diga Erika, ¿verdad? Haga clic en la celda H400, ¿sí? Son conceptos que tenemos de irlos ya siendo parte de nuestro vocabulario al momento que trabajamos en una hoja de cálculo. Celda, ¿qué es una celda? ¿Sí? Acá bien claro, pues me lo dice, mire, es la intersección entre, perdón, es la intersección entre una fila y una columna. Esa es una celda. Cuando yo hago clic en una celda específica, esta se activa. Mire, siempre la vamos a ver resaltada con un color verde a la orillita. Siempre la vamos a ver resaltada. Una celda que yo elija, una celda que yo haga clic. Siempre la voy a visualizar de esa manera. Siempre resalta a un color verde. Entonces, una celda, ¿verdad? En todo caso, es la intersección entre una fila y una columna. Aquí está la columna y pues acá probablemente sea una fila 8, la fila 4, la fila 3, etc. Ahora bien, dentro de esta celda, ¿verdad? Yo voy a poder ingresar datos. ¿Qué tipo de datos podemos ingresar? Letras, números, símbolos, valores negativos, valores positivos, un decimal, un símbolo. Voy a introducir una imagen también, una autoforma, ¿sí? Todo lo que conlleva, ¿verdad? Para poder trabajar dentro de una hoja de cálculo. Entonces, una celda, señores, quedemos claros que es la unión, ¿sí? Es la unión entre una fila y una columna. Luego, ¿verdad? Otro término que vamos a estar frecuentando bastante son los famosos rangos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo tengo un rango seleccionado. Este es un rango. Un rango, ¿verdad? Me representa, ¿sí? O es la selección de un conjunto de celdas adyacentes. ¿Sí? Es la unión, ¿verdad? Es la dosificación de un conjunto de celdas adyacentes. Y aquí pues yo puedo combinar. ¿Por qué? Porque entre ese conjunto de celdas que yo seleccione van a ir unidas filas y columnas. O puede haber una combinación de ellas también. ¿Sí? Es decir, el seleccionar un grupo de celdas, ¿verdad? Conlleva a la definición de rango. ¿Por qué? Porque un rango va a comenzar, mire, un rango va a comenzar por una celda y va a terminar por otra celda. ¿Sí? Hay un comienzo, hay un fin. Hay un comienzo, hay un fin. ¿Sí? Y ahí pues se selecciona todo el grupo. Entonces, un rango, ¿verdad? Es un conjunto de celdas adyacentes. Más adelante vamos a aprender otro término, el cual se denomina celdas no adyacentes. Y más adelantito lo vamos a conocer. Entonces, aquí en este caso, esta selección es adyacente. ¿Por qué razón? ¿Por qué es adyacente? ¿O a qué se refiere este término? Bueno, ¿por qué? Porque hay una secuencia que no se interrumpe. ¿Ya? Porque aquí he comenzado que tal vez comencé desde C1 hasta G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Probablemente yo comencé desde C1 hasta G11. Es consecutivo, por eso es que se le denomina conjunto de celdas adyacentes, porque van consecutivamente. Ahora, el ingreso de datos, ¿verdad? O cómo vamos a hacer para ingresar información, pues, dentro de una celda o dentro de una hoja de cálculo. Sencillo, ¿verdad? Simplemente, pues, yo me ubico
en el espacio de una celda directamente y pues puedo escribir el texto, puedo escribir el valor numérico, puedo escribir la fórmula, etc. O otra alternativa es haciendo uso de la barra de fórmulas, ¿sí? En esta parte también me permite a mí poder ingresar datos, ingresar un texto, ingresar un valor numérico, el cual al presionar la tecla Enter me va a permitir visualizarlo dentro de la celda. ¿Estamos? Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos pues a un par de ejercicios. Tratemos la manera, por favor, de abrir Microsoft Excel desde nuestra computadora, ¿verdad? Voy a compartir ahorita pues toda mi pantalla, por si hay alguna duda de cómo habilitarlo. Va. Me imagino que ven mi barra de tareas, pregunto. ¿Se visualiza mi barra de tareas? Acá. Sí. Muy bien. Entonces, acá en la barra de tareas, en la opción que dice buscar, aquí usted pues puede escribir el nombre de la aplicación, en este caso, Excel, ¿sí? O las primeras letras del programa, ¿ya? O si no, hacemos clic en el menú inicio y pues vamos a buscar en la lista de programas la aplicación. Bien. Hacemos un clic acá en el menú inicio, voy bajando y vamos a buscar el nombre de la aplicación. Casi siempre, ¿verdad?, están ordenados de manera alfabética. Actualmente, pues, Windows, ¿verdad?, nos muestra, pues, todas las aplicaciones ordenadas de manera alfabética. Uy, creo que me pasé. Bien, yo aquí en mi caso, pues, no lo tengo. Lo tengo acá en el grupo de programas de Office y puedo hacer acá un clic, ¿verdad?, para abrirlo. O como les dije al principio, escribir el nombre de la aplicación Excel y acá ya me aparece. Vamos a hacer esperar y pues ahí va a cargar. Siguen visualizando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Cuando nosotros entonces abrimos Excel, él nos muestra unas alternativas, archivos preelaborados, tutoriales, un recorrido por el programa, etcétera. Pero en este caso vamos a elegir libro en blanco o libro nuevo, que sería la primera opción. Hacemos un clic. Ahora bien, antes de hacerlo, acá al lado izquierdo, ¿verdad?, se nos muestran diversos libros que se han trabajado anteriormente, ¿ya? Al lado izquierdo. En este caso, como yo voy a trabajar con un archivo nuevo, voy a seleccionar libro en blanco. ¿Sí? Y ya tenemos pues acá el programa abierto. Espero que al otro lado de la pantalla, ¿verdad?, también usted lo vaya haciendo para que vayamos en sintonía. Como mencioné a un principio, ¿verdad?, en la barra de título, que es el nombre de toda aplicación, hay muchas opciones, ¿verdad?, bajo Microsoft que son bastante similares a Microsoft Word, a Microsoft Excel, e inclusive algunas cuantas que son parecidas con Outlook y los diversos programas de Microsoft Office. Sí, hay muchas opciones. Por ejemplo, ¿verdad?, como mencionaba, la barra de título que nos muestra el nombre del programa, el libro 1 por default, ¿verdad? Cuando yo ingreso por primera vez o abro un libro nuevo, siempre me aparece libro 1. Esto que dice libro 1 y Excel puede cambiar. Si yo guardo mi archivo, si yo guardo el libro,
con un nombre diferente, por ejemplo, planilla trimestral, inventario, control financiero, etc. Acá ya no va a decir libro 1. Puede decir control de notas, puede decir inventario, puede decir planilla de pagos, etc. Dependiendo del nombre que yo le asigne al archivo. ¿Sí? Bien. Luego mencionábamos, ¿verdad? Las famosas cintas de opciones, ¿verdad? El menú inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. Repito, ¿verdad? Y me mantengo con esto. No nos vamos a aprender de una sola vez todas estas opciones, ¿sí? Es mentira. Le mentiría, ¿verdad? Si le digo, miren, nos vamos a aprender en las 20 horas que vamos a trabajar todo esto. No. Señores, esto se va aprendiendo poco a poco, también muy acorde a los niveles en los cuales usted se esté preparando, ¿verdad? Para aprender acerca de Microsoft Excel, ¿verdad? Los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Como mencionábamos, la barra de desplazamiento vertical, que es la que tengo yo acá, mire, si yo voy bajando, me voy desplazando hacia abajo. Si yo hago clic en la flechita de arriba, me voy desplazando, valga la redundancia, hacia arriba. De la misma manera, la barra de desplazamiento horizontal. Puedo desplazarme a la derecha o puedo desplazarme a la izquierda. La cuadrícula, ¿verdad? Al hacer clic en cada una de estas celdas, vea, me aparece en color verdecito. Aquí me voy a acercar, mire, estoy en la celda. Mencionamos que una celda es la intercepción o unión entre una fila y una columna. En este momento yo me encuentro en la celda E, columna E, fila 4. Ahí estoy. ¿Sí? Si yo hago clic acá en esta otra, mire, aquí me dice el cuadro de nombres, por eso se lo señalé en la lámina. El cuadro de nombres es una herramienta muy importante porque mediante él también yo puedo indicar a qué celda deseo ir. O también me muestra la celda en la cual estoy ubicada. Si usted observa, estoy en la columna C, fila 2. Y es la que me está señalando acá. Mire, esta herramienta, repito, se llama cuadro de nombres. Mire, me ubico acá encima, ahí aparece, cuadro de nombres. Entonces me indica la ubicación en la cual yo me encuentro. Hago clic acá en F. Aquí en esta celda, mire, estoy en la columna F, fila 10. Columna F, fila 10. Y aquí me lo está señalando. Entonces, observemos, ¿verdad?, que Excel nos representa o nos muestra, perdón, las columnas que están identificadas por las letras del alfabeto. Comenzando desde la columna A, B, C, D, H, etcétera. Si yo me desplazo hacia la derecha, ahí voy a estar observando. J, K, L, M, N. No, mire si está la Z, va a llegar. No, aquí comenzamos. Columna A, columna AB, columna AC, columna AD. Y si me voy desplazando más a la derecha, mire, ahí me aparece. A1, AJ, AM, AN, AL, y después llega la Z. Y después de la Z, ¿para dónde se va a ir? Ah, él va a comenzar otra vez. BA, BB, BC, BD, etc. Muy bien. Hagamos un pequeño movimiento. Usted tiene en su teclado dos teclas control. ¿Ya las identificó? Identificó que tiene usted dos teclas control. Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Me confirma, por favor?
Sí, ok, bien. Presione cualquiera de las dos. Presione la tecla control y sin soltar, ¿sí? Usted también tiene a la derecha del teclado cuatro flechas cursoras. Flechita arriba, flechita abajo, flechita a la izquierda y flechita a la derecha. Entonces, si presiona control y sin soltar la tecla control, presione flecha a la derecha. Hágalo, por favor. ¿Qué sucedió, Abigail? ¿Qué sucedió con la acción que acabamos de hacer? Repito, presiona control y sin soltar, presione la flecha a la derecha, la flechita cursora a la derecha. ¿Qué sucedió, Arnulfo? Ahí está Yesenia, nos va a compartir. A ver, Yesenia, ¿qué sucedió? Se va hasta el final. Se Hola, va. se va hasta el final de la hoja, hasta la última columna que nos había comentado. Exacto. ¿Cuál es esa última columna, Azucena? Yesenia. XFD. XFD, exacto, ¿verdad? O sea, aquí nosotros íbamos de esta manera, ¿verdad? Viendo, ah, mire, llegué a la BC, BD, BG, BH, etcétera, y aquí estoy ya llegando dentro de poco tiempo, ¿verdad? A la celda BZ, a la columna, perdón, BZ. Ajá, y después, ¿qué sigue? Ah, bueno, entonces va a seguir, C, A, C, B, C, C. Y aquí usted va a estar presionando y presionando y presionando, y nos puede salir hasta una llaguita en el dedo índice. Dice, ¿verdad? Estar presionando la flecha a la derecha. Entonces, ¿qué hicimos? Control, flecha a la derecha, presiono control y sin soltar, flecha a la derecha. Mire, como dijo Yesenia, llegamos a la última columna, que es la XFD. Muy bien, don Arnulfo. Presióneme, por favor, la barra de desplazamiento a la derecha. Esta, mire que está acá. Presiónela. Y me cuenta qué observa. ¿Qué observamos? Don Arnulfo. ¿Qué observamos? Ya estamos en la última columna. Si yo presiono acá la flecha de desplazamiento, ¿verdad? La barra de desplazamiento a la derecha. Ahí yo voy avanzando. ¿Qué observamos? César. Pues ya no me deja trabajar en la hoja. Ya no me deja trabajar, exacto. Pero el movimiento de desplazarnos a la derecha sí lo está haciendo. Sí, sí lo está haciendo. Yo aquí me puedo desplazar. Mire, pero fíjese, sé que en este espacio yo quiero hacer un gráfico, ahí quiero poner una imagen, quiero trabajar la tabla. Ya no puedo. Como dijo el compañero, ¿verdad? Ya ahí ya llegué al final, ¿sí? Es decir, aquí la columna XFD es la última, es el último espacio de forma columnar. Sí, aclaro, de forma columnar al que yo puedo ubicarme o donde yo puedo ingresar un par de números. ¿Estamos? Sí, me puedo desplazar, ¿verdad? Voy aquí a alejar el zoom. Sí, aquí puedo seguir avanzando. Pero aunque usted diga, mira, aquí en este espacio, porque se ve más bonito, ¿verdad? Más limpito, no hay una cuadrícula, se ve como que es una página de papel. Ahí quiero poner mi tabla. Ah, ya no se lo permite, porque su último espacio de trabajo es la columna XFD. ¿De acuerdo? Bien, ahora yo quiero regresar a la columna A. ¿Sí? Presionemos, por favor, nuevamente, control y sin soltar flecha a la izquierda. Fernando, cuénteme, ¿qué sucedió? Si yo presiono control y la flecha a la izquierda, ¿qué acción visualizamos? Fernando Antonio. Hola. Hola, ¿me escucha? Y le escucho. Regresamos al inicio. Regresamos al inicio. ¿A qué columna?
A la columna A. A la columna A, exacto, ¿verdad? Hemos llegado a la columna A. Ojo, ahorita no hemos mencionado nada de filas, sino que nada más nos hemos desplazado desde la columna A hasta la columna XFD. Muy bien, entonces lo voy a hacer yo ahora. Control, flecha a la izquierda. Ahí estoy, en la columna A. ¿Sí? Ahora veamos el desplazamiento, ¿verdad? Hacia abajo. Con la barra de desplazamiento voy bajando y ahí estoy. Mire, fila 29, fila 30, fila 45, etcétera, etcétera. Entonces, estando acá, presione por favor. Control y sin soltar, flecha abajo. Flecha abajo. Muy bien, Griselda, ¿me comenta por favor qué acción visualizamos o qué acción se realizó? Buenas noches, nos fuimos a la última fila. La. Uy, 1,000,000. Quiero ver. 48,576. Muy bien, hay que hacer ahí el conteo, ¿verdad? De la unidad, decena, centena, unidad de millar, ¿verdad? Aquello que nos enseñaron cuando estábamos pequeños. Exacto, ¿verdad? Porque se ve bastante grande la cantidad. Exacto, y ¿verdad? Llegamos a la fila 1,048,576, ¿verdad? Presiono control, ¿verdad? Recuerden que vean, por favor, en su teclado que tienen dos teclas control. Una a la izquierda y otra a la derecha. Pueden presionar cualquiera de las dos. Control y sin soltar, flecha abajo. Automáticamente me lleva directamente a la última fila, ¿sí? A la última fila. Y ahí está, mire, 1,048,576. Mire, pero si yo me desplazo más abajo, sí, claro, se lo puede hacer, puede bajar. La barra de desplazamiento se lo permite. Y aquí hay un espacio, pero ya en esta sección, en esta área, aunque usted haga clic, no le permite hacer nada, ¿sí? Ya no se lo permite. Si usted observa ahora, mire, acá. El cuadro de nombres. Acá en el cuadro de nombres, mire. Aquí le está señalando dónde se encuentra. En mi caso, yo estoy en la celda A, 1,048,576. En esa celda me encuentro. Si yo uno la fila con la columna, ¿verdad? Se denomina celda. Y estoy ubicada en este momento en la celda A, 1,048,576. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿verdad? Yo quiero regresar nuevamente. Presionamos control, flecha arriba. Presione control, flecha arriba. Automáticamente, ¿a cuál fila? Hemos llegado, Jessica. A la fila 1. A la fila 1, exacto, muy bien. Hemos llegado pues a la fila número 1. Muy bien, veamos ahora. Voy a dejar de compartir yo en este momento y ahora usted me va a apoyar. Me comparte por favor su pantalla, Sonia Maribel. ¿Es factible, Sonia? Hola, es que no tengo activada licencia. Ah, ok. Hola. Bien, sí, le escucho. Ok. María Magdalena, ¿me comparte su pantalla? Sí. Está bien. Sonia María, ¿me puede compartir su pantalla? Hola, Lick, es que no tengo activada la licencia todavía. Ah, va, está bien, va. María Magdalena. Se la voy a compartir yo, si gusta. Acá, por acá estoy. Al compartir la pantalla, licenciada, me aparecen varias opciones. Sí, era la primera. Ahorita ya me compartió Griselda. Sí. Bueno. Va, muy bien. Si gusta, maximice, Grisela. Ah, ok, va. En la parte superior del cuadro de nombres que acabamos de mencionar, Griselda,
haga clic, por favor, en el cuadro de nombres, ahí donde dice A1. Exacto, bien. Escriba, por favor, y los demás también lo hacen, escriba, por favor, la celda H. ¿Cómo? Escriba, por favor, la celda H. H. 250. H 250. Y presione la tecla Enter. ¿Qué observa? Nos desplazamos a la celda que hemos buscado, que hemos mencionado. Exacto, ¿verdad? Nos hemos desplazado directamente. Si usted se fija, mire, en la celda de color verde, la celda está señalando, ¿verdad? El resaltar, no, no la muevas, ahí está. Ah, sí, ¿verdad? Se bajó. Está señalando, ¿verdad? En este momento, si usted ve columna H, fila 250. El cuadro de nombres es una herramienta bastante vital, dentro de la cual usted puede especificar a qué celda directamente usted desea ir. ¿Ya? Bien, haga nuevamente clic en la celda, en el cuadro de nombres y escriba, por favor, columna V C 800. Enter. Muy bien, ahí está, mire, columna VC, columna BC, mire, columna, es la vertical para que usted la observe. Fila 800. Ahí la compañera nada más se está desplazando para que ustedes puedan visualizar. Aquí está, para que puedan visualizar la fila 800 y de manera vertical la fila V6. Griselda, en su teclado, usted tiene la tecla control y sin soltar en la parte superior. No sé si usted está en laptop o en teclado, en PC normal. Laptop. Ah, va. Bueno, en algunas está en la parte superior, hay una tecla que se llama inicio. Cabal así dice, inicio. O si está en inglés, dice home. Sí. Vale, entonces, presionen por favor. Para los demás, si la pueden identificar, se llama inicio. Está casi siempre en la parte superior de las teclas de funciones. Está arriba. Acabal así lo va a encontrar como inicio. Vale. Estando independientemente ahorita en la celda B6, presione control y sin soltar, haga clic en la tecla inicio. ¿Qué observa Fernando? ¿Qué observó? ¿O qué acción le produjo a usted? La regresamos al inicio. Ajá, ¿cuál es el inicio? No, está bien. La fila 1 y la columna A. La celda A. A. Ajá. Y la fila 1. Exacto, la celda A1. Muy bien. Griselda, vamos al cuadro de nombres y escriba L21. Enter. Muy bien. Presione ahora control inicio. Sonia, Elizabeth, ¿qué observó? Regresamos nuevamente a la columna A. Regresamos nuevamente a la celda A1. La combinación de teclas, ¿verdad? Esto es para que tome nota, la combinación de teclas control home o control inicio siempre. Siempre lo va a llevar directamente a la celda A1, siempre. Aunque usted se encuentre en la celda XFD 1,048,576, usted presiona control home o control inicio, siempre lo va a llevar directamente a la celda A1. ¿Estamos? Bien, ¿dudas o inquietudes ahorita? Erika, ¿dudas? No, muchas gracias, prometo todo claro. Jessica, Harris, Sonia, Monroy. Bien, Griselda, muchas gracias por compartir su pantalla y por el apoyo.
Bien, solamente voy a, para no quitarles mucho tiempo, porque ya estamos con el tiempo justo, nada más voy a mencionar, tal vez quizás al inicio no estuvieron, Douglas Malvin, Douglas, Fernando Antonio Ramos, Lali, estoy pasando asistencia. Presente. Ah, ok. Flor de María Morales. Flor de María. Tito César. Tito César. Ok. Bien, señores, muchas gracias. Presente. Ahí está, don Tito. Ah, ok. Ahorita le pongo la asistencia. Muy bien. Muchas gracias, señores. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Tengan una bonita noche. Se cuidan. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias.